Saludos, 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 otra vez saludos. Sí, saludos. Muchas gracias, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en una emisión de este espacio en noticias. Sí, no importa, estamos aquí. Estamos tarde, pero estamos. Es lo más importante. Dice un adagio que más vale tarde que nunca. Y aquí estamos, señores, en noticias, en este día, con muchas informaciones y muchas cosas que ustedes tienen que saber. Aquí las traemos para que estén debidamente enterados. Y hoy es sábado, sábado 14, 14 de septiembre del año 2024, y estas son las noticias más interesantes de este día. Señores, al menos 18 casas resultaron destruidas. 18 casas resultaron destruidas por un incendio en Santiago. Los propietarios que se encontraban en casas, pues no se encontraban en la casa, se encontraban en la casa al momento del siniestro. Lograron salir los que estaban ahí dentro y sin resultar afectados por las llamas. Qué problema este incendio en Santiago. 18 casas afectadas. En otra información, tenemos que archivaron el caso contra compañeros de Paula Santana Escalante, que estaban acusados de matarla. El tribunal acogió la solicitud de fiscales de archivar el caso provisionalmente por no tener pruebas suficientes en contra de los dos hombres. Bueno, ahí se salvaron. Porque tan difíciles son los no videntes. No videntes de Santiago protestarán en el Palacio por su exclusión del presupuesto. El Centro de Capacitación para Ciegos de Santiago, CEPACI, acoge personas de las 14 provincias de la región norte del país. Y para ellos, no hay dinero. Esas son de las cositas que uno no entiende en el país. Para los que están trabajando, no hay. Para los que están engañando, sí. Ay, ay, ay. Ojalá que le pongan atención a esto. Fueron evacuados 380 huéspedes y 34 empleados por incendio en el Hotel Club Med Punta Cana. El incendio afectó el 37% de la infraestructura de ese hotel allá en Punta Cana. Bueno, este calor. Dominicano arrestado en Nueva York, acusado de matar a cuatro miembros de una familia. Identificado como Julio César Pimentel, este barbarazo que ya está detenido. República Dominicana duplica exportaciones a Jamaica durante el gobierno de Luis Abinader. Oh, ahí están las relaciones con Jamaica. El gobierno inaugura Boulevard de Peregrinación allá en Higüey. La obra dispone de 5.100 metros cuadrados de aceras adoquinadas y 360 metros lineales de la principal vía de acceso hacia la Basílica de Higüey. Ahí está Abinader. Investigan a hombre que duró 3 días con el cadáver de su madre en la casa donde vivían. Los vecinos describen a la fallecida como una persona muy amable y buena. Bueno, esperar que para la investigación de esto. Standard & Poor's
resalta el crecimiento histórico de la República Dominicana. Los análisis de la agencia de calificación se reunieron con los analistas de esta agencia de calificación, se reunieron con autoridades del Banco Central y del Ministerio de Hacienda. ¿Sí? Vamos a esperar que le vaya bien al país en todos estos análisis que le hacen y que no se dejen allantar. Señores, es mejor que trabajemos como que andamos mal y no que trabajemos como que andamos bien, cuando en realidad yo creo que es mal que andamos. Anuncian la 12ª edición de Quiéreme como soy. Quiéreme como soy, 12ª edición. Cerrarán la intersección formada por las calles Pedro Enrique Sureña y Alma Mater este fin de semana. Justin Timberlake y otros famosos que fueron arrestados por manejar bajo efecto del alcohol. Corea del Norte muestra por primera vez sus instalaciones de enriquecimiento de uranio. Señores, así andan las noticias en este sábado. Un sábado bastante especial. Sí, digo que es un sábado bastante especial porque hoy nosotros hemos tenido que retrasar el programa por varias cosas, pero a veces los programas se retrasan y uno tiene que, ¿verdad?, que hacerlo un poquito más tarde. Y yo digo, a veces eso es porque Dios lo ha dispuesto, porque quiere a través de este programa bendecir a alguien. Y no será usted que Dios quiere bendecirlo hoy con este programa. Miren, traigo buena noticia para arrancar el programa. Sí, traigo una noticia refrescante, una noticia buena que nosotros le estamos dando seguimiento en este canal. Y yo creo que son de las cosas por las que deben existir este tipo de canales. Hablo de eso a continuación, que es algo que nos llena de satisfacción y que nos compromete a seguir. No se mueva, porque ya regreso de una vez con esta noticia, que es una noticia desagradable, pero agradable. Y es desagradable, ¿por qué? Porque lleva intranquilidad. Y es desagradable porque muestra la realidad, la cruda realidad que se vive en este país. Pero además es alentadora porque nos da la oportunidad de conocer de que en el mundo hay gente, de que en el mundo hay gente que necesita y que nosotros tenemos para dar y podemos dar. Y este canal es un canal para eso, para ayudar a resolver a la gente que realmente necesita. Ya regreso con los detalles de una información mala y buena a la vez.